Bienvenido a nuestro programa Hablamos de Boxeo. Yo soy Tomás Hermán y aquí están mis compañeros José María Guerrero y José Torrijo Puño. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Bien? Oh, muy bien, muy bien. Una semana más. Ganas de echar otro ratito con vosotros dos. Bien, estupendo. Pues bueno, tenemos un tema también interesante, como siempre. Hemos decidido hablar sobre el salto de amateur a profesional, pros, contras que podemos visualizar como técnicos, como competidores, sobre todo vosotros. En fin, un poquito de todo, ¿no? En principio, a ver, ¿qué idea tenemos de ese salto de amateur a profesional? ¿Qué podemos hablar, Guerrero? Enfócanos tu idea, ¿como competidor o como técnico? Bueno, esto es un salto que también va a depender mucho de la persona, ¿no? Yo personalmente me identifico como una persona de que no me gusta perder ni a las canicas. Entonces, claro, en función de esa manera de ser de las personas, pues claro, yo intento ir a ser el mejor en lo que me pongo a hacer. Claro, hay otras personas que no es el caso, ¿no? Que a lo mejor pues practican boxeo pues por echar el rato y a lo mejor deciden dar el paso a profesional pues porque saber lo que se siente, subirse al ring sin camiseta, ¿no? Como sea con otro tipo de guante y tener llevarse esa experiencia, ¿no? Pero ya te digo, yo te puedo hablar desde mi punto de vista, ¿no? Y si hay mucho, puede haber algún chico que lo esté viendo y tenga las mismas sensaciones que tenía yo cuando boxeaba, que era pues intentar llegar arriba, ser el mejor. Entonces, cuando tenemos esa manera de ser, para antes de dar el paso al profesional, pues tenemos que tener detrás primero un buen equipo, una buena formación, una buena preparación, que no lo podemos hacer simplemente por el hecho de, bueno, voy a probarlo y ya está. Y luego, lo que hemos hablado también otras veces, es que desgraciadamente aquí en España, aunque se llame boxeo profesional, no hay ningún boxeador que sea boxeador profesional que pueda dedicarse para el boxeo. Los únicos boxeadores profesionales que yo considero que hay a día de hoy en España son los que están en el equipo nacional, que sí que viven por y para el boxeo. Porque todo el resto de boxeadores, pues el que bien tiene que estar dando clases en un gimnasio, el que no trabaja en la obra, el que no trabaja en una fábrica, con lo cual no es un boxeador profesional al 100%. Bien, diferenciando lo que es profesionalidad de aficionado a profesional, yo entiendo que esa diferencia, como tú bien dices, los competidores del equipo nacional nuestro son auténticos profesionales, aunque se dedican al boxeo aficionado, porque es que su dedicación es completa. Hoy en día es complicado dedicarse al boxeo profesional solamente, pues bueno, exclusivamente creo que hay muy poquitos contados con esta mano y creo que nos vamos a quedar sin los dedos, pero poquitos. Puño, ¿cómo enfocas tú esa idea? O sea, en tu salto, en tu caso, ¿no? Por ejemplo, de amateur a pro, ¿quién te ayuda a dar ese salto? ¿Es tu idea personalmente o es un técnico, tu técnico que está contigo, tu entrenador, el que te ayuda? ¿Es importante la labor de ese entrenador para indicarte que tienes que dar ese salto profesional? Sí, hombre, yo pienso que sí, siempre necesita la orientación de tu técnico, de alguien que tengas a tu lado, digamos, y que te intente orientar. Porque realmente hay quien lo tiene claro las cosas y su objetivo es ser profesional, y otro muchacho, pues a lo mejor que no sabe exactamente si seguir en amateur, no saben dónde orientarse. Y yo pienso que sí que necesita esa ayuda, ese pequeño empujón, digamos. Pero sí que necesita, vaya, yo para mi manera de pensar, pienso que el que pase a profesional tiene que tener una experiencia más que dilatada, ¿sabes? No, para mí luego ya llegas al profesional y el margen de error es más odio. Yo pienso que ya cuando pasa a profesional ya tiene que estar el boxeador, digamos, hecho. Exacto, yo opino igual. Guerrero, si tu entrenador te dice que no estás para pasar a profesional, ¿qué hacemos? Hombre, yo es que parto de la base de que
mi carrera tiene que estar, bueno, que un entrenador al fin y al cabo es como un padre, ¿no? Si tu padre te dice que tú no estás preparado para esto, cuando te dice que no estás preparado es por algo, ¿no? Mejor que tu entrenador no te va a corregir nada. El problema está que, bueno, como esto últimamente se nos ha ido de madre, ¿sabes? En el sentido de que ahí, bueno, yo lo veo, ¿no? Que es una pena, ¿no? Se ha perdido esa, ¿cómo se...? Pues la palabra, ¿no? Se ha perdido esa jerarquía, ¿no? Que había antiguamente, ¿no? Donde un preparador era el que se encargaba de dirigir la carrera del boxeador, y hoy en día, pues te ves a los boxeadores que se llaman directamente a los promotores para que los metan en la velada, o promotores que se saltan a los entrenadores y llaman a los entrenadores. Vamos, lo que hablamos de la mierdecilla que huele tanto y que no nos gusta, ¿sabes? Creo que la gente, pues, no lo dice, pero yo creo que esas cosas habría que quitarlas porque desprestigia y tira por el suelo todos los valores y principios del boxeo. Bien, yo a nivel técnico, yo destacaría, por ejemplo, en ese salto de amateur a profesional, yo me fijo en tres puntos importantes. Uno, creo que cambia esencialmente. Primer punto, preparación. Creo que en cuanto a la preparación que nosotros realizamos como técnico en la idea de macrociclos que podemos trabajar con los competidores, creo que se puede desarrollar muy bien en ese nivel profesional porque tenemos más tiempo, en teoría, tenemos más tiempo para conocer al rival, tenemos más tiempo para preparar un combate. Sabemos que muchas veces esto es como la materia. Tomás, esto sería en otro sitio. Aquí, que si tú eres un... como tú ahora mismo te sale un chico profesional que lleva los, aunque tenga talento y quiera pasarse a profesional, como si me sale a mí, estamos dependiendo de una promotora, de un promotor que te lo quiera meter en una velada, que tú no tienes los recursos suficientes para darle lo que necesitas a ese chaval, ¿de acuerdo? Con lo cual no te van a hacer una no puedes preparar este tipo de combates, porque a ver, porque a ti te van a llamar de un día para otro, te van a llamar con muy poco tiempo de margen para que prepares ese combate. A no ser lo que decimos, que tengas un padrino, que te organice tu velada, que te pueda traer trayendo rivales asequibles, que te pueda ir formando y endureciendo, ¿sabes? Y el caso no es así. Son cuatro promotores que hay aquí en España, que entre ellos pues se dedican, como es lógico, que ya que ellos ponen y se gastan su dinero, pues invierten en sus boxadores, lo más lógico del mundo. ¿Qué sí. pasa? Que el boxeo profesional es una empresa privada, ¿vale? Por eso yo vuelvo a decir que antes de pasarse a una profesional, que se mire muy bien el equipo, lo que tiene detrás, porque si no, te lo digo, que lo va a pasar mal y va, en cierto modo, a hipotecar su vida. ¿Me entiendes? Perfecto. Cuando uno hipoteca su vida, la cosa es jodida. Perfecto. Yo a lo que me refiero es, no, como tú bien dices, no a los inicios, porque creo que en cuanto a materia profesional, en ese aspecto, creo que estamos en el mismo sentido. Te llaman mañana y este fin de semana haces un combate de amateur en tal sitio o haces un combate profesional. Pero entiendo que conforme va pasando el tiempo, vamos consolidando una trayectoria. Si te acercas, por ejemplo, a un título de España, el título de España normalmente no te lo dicen para la semana que viene, a no ser que cubra una baja. Pero normalmente dicen, oye, dentro de X semana haces un título de España, más o menos, encaminándonos a ese sistema. Entonces, tienes el tiempo suficiente quizás para realizar un macrociclo, algo que a lo mejor en amateur tenemos un poquito más complicado, ya no solamente por el tema de los 3 asaltos, 3 minutos, que es mucho menos tiempo, sino que también es más normal también que nos puedan llamar para una velada de aquí, de la provincia de enfrente, de al lado, de que nos llamen para algún sitio, oye, tienes un combate este fin de semana, entonces más o menos te puedes preparar un combate, un 3 de 3, pero por ejemplo un título de España, un 10x3, hablamos de otra cosa diferente. Entonces, ahí sí, por ejemplo, para nosotros juega un papel importante el tema de macrociclos para poder realizar un entrenamiento. Ese sería un punto importante que quizás puede marcar también una diferencia entre amateur y profesional. Otro punto importante también, que es el tema estratégico, que no podemos desarrollar como en amateur, porque en amateur es también más complicado, porque si vas a una competición, ya sea Campeonato de España, ya sea otro tipo de competición, no sabemos con quién nos vamos a enfrentar. Zurdo, alto, bajo, sea de la manera que sea, morfológicamente, no sabemos con quién nos enfrentamos. En profesional, sí puedes tener una poquita idea más conforme vas avanzando en la carrera de con quién te vas a enfrentar y planificar esa estrategia. Y luego, evidentemente, el ritmo cambia porque el ritmo de amateur no es el ritmo de profesional, a no ser que tengas el ritmo de Vasily Lomachenko o Félix Trinidad, alguien que puedes meter un ritmo a tope a los 12 asaltos, pero normalmente el ritmo va más pausado, se para más, asienta uno más los golpes, hay un ritmo que es diferente, que en amateur los 3 de 3 se pasan en
así y vamos a las cartulinas ya. No sé qué pensáis sobre esto. Yo pienso igual, el tema de lo bueno, lo que tú estás diciendo, en amateur lo que es las acciones son mucho más. En boxeo amateur la acción es constante, el boxeo es mucho más rápido. En el tema del profesionalismo, pues ya el boxeador tiene más tiempo de pensar, el ritmo de combate es un poco más lento, lo que es la cadencia de golpeo tiende a bajar a mayor asalto, tendemos a bajar un poco más la cadencia de golpeo, lógicamente, porque si no, no llegamos al final. Y luego el asentamiento de los golpes. Yo pienso que aparte de todo eso, simplemente lo que es el tipo que se inicia del amateur al profesionalismo, el tema de, tenemos que tener muy en cuenta también el tema del peso. La rehidratación hay que tenerlo también muy en cuenta. Entonces, pienso que para iniciar al atleta, al profesionalismo, primero hay que reajustar el peso, hay que ver qué peso se va a pegar, va a boxear, y sobre ello trabajar, digamos, sobre el peso. Vamos. Es un tema, como bien decimos, más profesional, es una profesión. Guerrero, estuviste en el equipo nacional como amateur y luego como profesional fuiste también, tuviste una carrera muy dilatada y destacada. En ese aspecto, en ese salto, ¿en qué peso militabas tú en el equipo nacional y cuando pasaste a profesional, qué cambio notaste? Hombre, yo entré en el equipo nacional en el 67, en el peso welter, que ya no existe, luego ya estuve en el 71 y luego finalicé mi carrera de profesional en el peso supermedio, 76 kilos, 200 gramos. Con lo cual la variación de peso tampoco fue muy amplia, dada mi envergadura. Pensaba que yo soy una persona de 1,86 m de altura, con lo cual me era una persona que normalmente me podía permitir el lujo de boxear con rivales más bajitos que yo. Aunque me gustara la guerra. ¿Te gustaba la guerra, no? Sí, eso desde luego. Aparte de que me gustara la guerra, sí, es un dato que confunde, ¿no? Yo mido un 86, pero sin embargo tengo un 82 de envergadura. ¿Qué significa esto? Que yo tengo los brazos de modo que no los tengo tan grandes como los puede tener otro boxeador de mi altura, incluso más bajos. Incluso siendo más bajos pueden tener más envergadura. ¿Sí? Esto me obligaba a mí a tener que meterme en una media distancia para poder alcanzar a mi rival. Lo que pasa es que, claro, el hecho de verme a mí tan espigado, tan alto, pues decía, ostras, no aprovecha su envergadura, no boxea, no es que no quisiera boxear, es que si no, no llegaba. No, totalmente. No, pero aparte de eso, Guerrero, te gustaba la guerra como tu apellido, ¿vale? Me acuerdo de esos intercambios que te gustaban y a ti te iba la zaga. Independientemente de que te guste entrar a esa distancia, te gustaba también fajarte. En ese peso, por ejemplo, cuando estás, tú has dado un salto, un peso, porque también te has hecho más hombre. Te acuerdo cuando estás en el equipo nacional eras más niño. Entonces, luego te hiciste más. Tu cuerpo evolucionó muchísimo más fuerte. Piensa que yo también entré muy joven en el equipo nacional. Yo entré con 16 años y estuve solamente hasta los 19. Bueno, estuve 3 años, pero estuve un periodo que era muy joven, con 19 años. Yo pasé con 20 años a profesional, que también fui muy joven, ¿sabes? Y mentalmente, ese salto, ¿qué conlleva? Es decir, salgo del equipo nacional, que es muy fuerte, y de repente encamino una carrera profesional. Que mentalmente, ¿nos puedes decir algo? ¿Ese salto en qué se basa? Bueno, yo en mi vaso particularmente vino como una vez que tú dejas el equipo nacional, cuando yo ya tenía un cierto número de combates, con lo cual ya al seguir boxeando de amateur, pues ya se me complica si no estoy en el equipo nacional. ¿Por qué? Porque lo que decimos, ¿no? Que desgraciadamente, pues aquí la gente quiere boxear a la carta, con este sí, con este no, ahora sí, ¿no? Porque entonces, claro, te resulta ya más difícil encontrarte rivales. De hecho, los últimos rivales tuvieron que ser rivales de amateur, tuvieron que ser de fuera, ¿sabes? Porque aquí ya no había gente que se quisiera pegar. Entonces, claro, ya lo más lógico era o te pasabas a profesional o ya no seguía boxeando, y como yo aún quería seguir boxeando porque boxeo es mi vida, ¿sabes? Pues di el salto a profesional. Claro que tampoco tuve a nadie, como en este caso puedo ser yo, que pueda aconsejar la experiencia. Nadie me vino a decir, cuidado cuando te pases a profesional. Yo os explico a los que me estéis escuchando y tengáis la idea de pasar a profesional, que tengáis mucho cuidado.
que hay mucho sinvergüenza en este mundo, ¿sabes? Desgraciadamente, muchos piratas, ¿sabes? Que te van a calentar la oreja, te van a decir, pero cuando ya no les interese, te van a dar la patadita en el culo y te van a dejar tirado ahí la cuneta, ¿sabes? Que tampoco es que fuera mi caso, ¿sabes? Pero yo he visto grandísimos, excepcionales boxeadores que tenían un talento impresionante y han tenido que dejar el boxeo porque, claro, o comían o boxeaban. Tienes que elegir, o sigo preparándome para este combate o gano dinero para poder comer, ¿sabes? Ese es el problema. Uño, ser buen amateur es ser buen profesional. Damos ese salto. ¿Va por ese mismo camino? ¿O puede ser que eres mal amateur, buen profesional, o buen profesional, mal amateur? Puede haber buen profesional y, o sea, mal amateur y buen profesional, y puede ser buen profesional y mal amateur. O sea, al contrario, ¿sabes? Tenemos muchos casos de profesionales que, o sea, amateur, que son muy, muy buenos, destacan mucho. Y luego llega el profesionalismo y no se comen un rosco. Y luego hemos visto boxeadores también que son malos amateurs o que no destacan, por decirlo de esta manera. Y luego como profesionales son una brutalidad, son buenísimos. ¿Pero crees que eso, en qué está ese salto? ¿Quizás en una carrera mal llevada o que realmente ese salto... Hay que saber llevar bien el salto de amateur a profesional, porque tenemos, como tú has dicho, amateur, los hermanos Barthélemy, Jan, Redouane y Rancés. Rancés es campeón del mundo, fue campeón del mundo, pero Jan Barthélemy, que fue campeón olímpico, no ha llegado a destacar como profesional y Redouane tampoco, es que esté tampoco mucho ahí. Pero bueno, Rancés, sin embargo, sí, como profesional, pues ha conseguido muchísimos más logros, entre otros, ¿no? Entre otros que hayan sido amateur, que ahora dan el salto a profesional. El mismo Robéis y Ramírez. Dos veces campeón olímpico y ahora debuta en profesional y pierde. O sea, y eso que está con Ismael Sala, que para mí tiene un respeto. Sí. Pero, ¿qué hay ese cambio? O sea, ¿qué se necesita? ¿Es un cambio mental? Porque los combates, cuando se inician en profesional, a cuatro asaltos, son muy puñeteros. Con una pequeña caída que tengamos, son dos puntos menos y se nos puede ir combate. ¿Creéis que se necesita algo diferente para dar ese salto de amateur a pro? Sí que se necesita algo diferente, yo pienso que sí. El problema también es en los estilos, hay que ir adaptándolo. Tú, como tú estabas diciendo, de Rance y demás, los cubanos tienen un estilo muy peculiar, muy amateur, que luego para adaptarlo al profesionalismo, pues a lo mejor tiene más dificultades que a lo mejor un uzbeco o un ucraniano, que su voce es un poco más físico, un poco más fuerte, y creo que tienen menor problema. Por lo que hemos comprobado, vaya. Pero sí que cambia muchísimo. El tema amateur es totalmente diferente, y más de la manera que en teoría, como estamos hablando del tema cubano. Es un boxeo donde toca y que no te toquen, toca y que no te toquen, intentar desplazarte y ganar, digamos, racanamente, por decirlo de una manera. Sí. Luego, cuando llega a ese profesionalismo y sigue con esa mentalidad, porque, claro, ellos han empezado muy joven a practicar ese boxeo, quitarlo de un día para otro es muy complicado. Entonces, ellos siguen con esa misma mentalidad y el pegar y el que no te toquen y ganar a lo mejor racanamente, y no importa a lo mejor la contundencia de tirar un golpe y tirar un tipo. Pues luego tenemos el problema también que pasa en Estados Unidos, que no llama la atención, no te dan pelea, y luego pues se hace una bola. Se hace una bola porque no te dan pelea, no tienes continuidad, luego no... O sea, que no terminas destacando por muchas más cosas más que por tu boxeo. Guerrero, tenemos un chico, tú como técnico, tienes un chico que boxea muy bien técnicamente, no es un noqueador a priori. Como amateur no se puede tampoco comprobar tampoco que sea un gran noqueador, pero más o menos se puede intuir. ¿Modificas algo si ese chico da el salto a profesional? ¿Modificas su manera, su estilo de boxeo, o continúas en la línea que lleva? Hombre, yo considero que tú, el estilo, cada persona tiene su propio estilo, ¿no? Entonces lo que tú tienes que hacerlo es perfeccionarlo en función de lo que te vayas a encontrar.
no cambiarlo, sino perfeccionarlo, aplicarlo, pues dentro tú tienes un boxeador, en este caso, como tú bien dices, no es un boxeador, es estilista, boxea y sabe sacar bien las manitas y sabe mover bien, pues su boxeo tiene que ser, pues, de, igual, moviéndose, tocando, marchándose, irse, entrar, salir, boxeando, ¿vale? Porque hay que, la gente, claro, es que yo veo que a la gente sí le gusta la, cuando se pegan, ¿no? El intercambio de golpes es lo que más llama la atención, pero claro, eso sí, está bien, es una parte del combate del boxeo, pero al final, boxear es boxear, boxear es pegar sin que te peguen, no cambiar una por otra. Y lo que yo les digo también a los chavales, que yo considero que el intercambio de golpes, el liarse la manta a la cabeza, siempre tiene que ser un último recurso, uno que tiene que ganar los combates boxeando con inteligencia, porque al final, esto es una carrera de fondo. Entonces, si tú empiezas a basar el vencer tus combates por los intercambios de golpes, cambiando una por otra, va a llegar un momento en que esto somos como un saco de golpes, que una vez que lo llenamos, se acabó. No. Y llega ese momento, que es lo que la gente, mucha gente no ve, sobre todo personas que a lo mejor no han subido un ring o demás, que llega un momento, esa mano, pan, que tú estás bien, pero llega una mano que no parece la menos tonta, pan, y ya no hay vuelta atrás. Y ya te quedas allí, en otro sitio. Y eso ha pasado muchas veces. Y desgraciadamente sigue pasando menos, porque hay mucha más seguridad, hay muchos más controles, pero sigue pasando, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, por el bien del boxeo. Si lo que nos gusta es el boxeo, esas cositas hay que eliminarlas, bajo mi punto de vista, ¿eh? Luego cada uno que opine lo que quiere. Yo digo lo de siempre, doy mi opinión personal, ¿eh? Esto no es una opinión generalizada, esto es como yo lo veo y bajo la experiencia y bajo lo que yo he vivido. Me parece súper interesante y tu opinión, porque es que es así, creo que esa manita, ya no hay salto atrás. Ya no hay vuelta atrás, tío. Y una vez que la pasas, a lo mejor tú estás muy bien y va y aguantas, y los hay un montón, y conocemos un montón. Usted, ¿cómo aguanta? Y mira, y toda gente aplaudiendo, y cómo gana. Pero ese chaval, luego, cuando se vaya solito a casa, se quede más para allá, nadie va a ir a consolarlo, nadie va a ir a ver cómo está, y demás. Esa es la soledad, ¿no? De que se queda. Por eso, uno tiene que mirar por él y hacerme caso, mirar por vosotros, chicos, mirar que si no miráis vosotros no va a mirar nadie, lo digo de verdad. La función del técnico es importantísimo, guerrero. El técnico, que el entrenador que sepa decir, creo que aquí se para esto, ¿no? Eso, creo que es complicado, pero es importantísimo. Bien, pasamos a la parte técnica. Hoy hemos traído un vídeo de Mike Tyson, que está un poquito ahora de actualidad, una de sus combinaciones con ese peculiar estilo peekaboo. Ese trabajo que realiza de un cambio de altura con un hook al cuerpo y un upper a la cabeza. Y bueno, ponemos este vídeo aquí a ver qué os parece. ¿Qué tal? Soy Tomás Hermán y hoy vamos a analizar una combinación de Mike Tyson con su peculiar estilo peekaboo. La combinación se realiza con la mano adelantada sobre el pie adelantado. Se trata de un cambio de alturas, con un hook al cuerpo y un upper a la cabeza, pero aprovechando siempre la misma potencia. Para eso tenemos que golpear al cuerpo, aprovechando la potencia de la cadera, volver a recoger y conectar arriba. Un movimiento de retroceso, es decir, 1, 2. Es muy importante realizarlo sobre el pie adelantado para que nos dé una mayor facilidad para doblar el golpe. Para eso Mike Tyson buscaba un cambio de ángulo, de manera que ahora con el pie adelantado, si es el derecho, puede volver a realizar la misma combinación con la mano adelantada. Y bueno, analizando este vídeo,
Bueno, ¿cómo lo veis? Esta combinación que es demoledora, porque realmente Mike Tyson golpeaba como un auténtico animal. Este tipo de combinación, solamente la trabajamos en profesional. ¿Cómo la podéis adaptar vosotros como técnico al amateur? Puño, ¿cómo la visualizas tú en amateur para transmitírsela a un competidor? Hombre, ¿cómo trasladarla? Pues la verdad es que la combinación, el que la ejecuta ahora mismo en el vídeo, es un tipo que es un pegador. Entonces, pues como Tyson va a ser complicado pegarlo, la verdad. Sí, pero sí. Que sí que es bastante efectiva en una media corta distancia, que te puedes encontrar la situación donde estés boxeando, tanto en amateur como en profesional, te encuentras una media corta distancia, y me parece súper interesante la forma con la que repite, con la que pega abajo y luego te repite y te sube, te cambia la altura y te la mete arriba. La verdad que me gusta bastante. Es más complicado en el tema amateur por la forma de boxeo que tenemos, un boxeo más digamos en distancia, entrando y saliendo, pero te puedes encontrar esta situación y la verdad que lo veo bastante efectivo. Guerrero, ¿cómo lo enfoca el cambio de altura? ¿Cómo trabajas tú ese cambio de altura técnicamente con los chavales, que sea en una media corta distancia? No hablamos ya de larga, sino una media corta distancia, si tenemos que entrar en ese encuentro. ¿Lo trabajas tú en tu gimnasio? Hombre, yo considero que esta combinación que hace Tyson es una combinación que, aunque a muchos le pueda sorprender, una combinación de primero de manual, ¿no? En el boxeo hay unas cosas que se tienen que aprender desde un inicio y luego tú ya las vas combinando y demás, pero cosas básicas como que si las manitas arriba, que si golpea por dentro, que si el pasito atrás, y otra de ellas es una vez que pega abajo, dobla arriba, ¿no? Cuando nosotros golpeamos abajo, pretendemos meter un golpe al cuerpo, inevitablemente tenemos que arriesgar al hecho de que tenemos que bajar las manos y dejar la cara descubierta. ¿Cuál es nuestra intención al golpear abajo? Primero, mermar a nuestro rival en la parte de abajo, y segundo, buscar hueco en la parte de arriba. Con lo cual, si yo arriesgo a golpear abajo y no remato la acción golpeando nuevamente arriba, pues estoy corriendo un riesgo que no me está sirviendo, pues no me va a servir para sacar el beneficio, ¿vale? Pero que la gente no se tiene que sorprender, porque eso es de primero de manual. Que si empezar con la mano adelante, terminar con la mano adelante, que si el pasito atrás, que si la guardia arriba, que si perfiladito, que si la barbilla agachada, son cosas que se hay que aprender al principio. Pero claro, si cuando todo esto lo pasamos por alto, luego esto pues nos sorprende. ¡Ostras! ¿Y esto cómo se hace? Pero es que no es una cosa, ¿sabes? Son cosas de normales, del día a día. A mí una cosa que me llama mucho la atención de esta combinación, que lo hablaba en el vídeo, ¿no?, me parece muy interesante, es que Mike Tyson, buscando esos ángulos, que me encanta cómo realiza esa búsqueda de ángulos, que creo que hoy en día muchísimos púgiles están imitando ese estilo también, esa búsqueda de ángulos, como Lomachenko, con muchísimo. Pero fijaos bien que cuando realiza ese cambio de ángulo, esa manera de doblar lo realiza con la mano adelantada, es decir, con el pie adelantado y la mano adelantada de ese pie. O sea, es muy curioso porque nos da una facilidad para golpear, retroceder y volver a golpear. Es decir, aprovechar esa cadena cinética de movimiento nos da técnicamente esa posibilidad de aprovechar la potencia de golpeo. Es decir, adelanta su pie, busca un ángulo y con la mano adelantada, que quedamos ya sea la derecha o la izquierda, podemos doblar. Nos da esa facilidad. Con la mano adelantada se nos permite doblar de una manera, como tenemos menos recorrido, lo podemos potenciar mucho más. Creo que de esa manera lo hace espectacular Mike Tyson, porque puede cambiar ángulo, realiza un side stay, se cambia a otro punto y puede doblar con esa mano. Esa es la parte realmente interesante. El hecho de cambiar ese ángulo para doblar con la misma mano, ¿trabajáis vosotros técnicamente ese cambio de ángulo, esa búsqueda para poder doblar con la mano? Puño, yo en mi caso sí, muchísimo. Me centro bastante, me gusta mucho el tema ese de los cambios de ángulo, los pasos laterales y demás. Además, como tú bien dices, Tyson, Lomachenko, Madrimo, ahora mismo se utiliza muchísimo. Lo veo súper efectivo, ¿sabes? El paso ese lateral y te queda ahí medio cargado y pega luego con la mano y repite a tanto abajo como arriba, es buenísimo. A mí me parece súper interesante. Guerrero, ¿tú trabajas eso? O sea, ¿realiza ese pequeño side stay, ¿vale?, para doblar con la misma mano? ¿O la mano adelantada en ese caso? Si os dais cuenta, con el side stay, lo que hacemos con esto es lo que hemos hablado otras veces,
el librar, la famosa línea de golpeo, ¿no? Cuando nosotros iniciamos un ataque, intentamos acercarnos a nuestro rival, lo tenemos que hacer de tal manera que intentemos librar, ¿sabes? Saliéndonos del ángulo de la recta de nuestro rival, que es lo que hacer con ese seed state. Entonces le está ganando la posición para poder meter las manos por el lateral. Yo personalmente, eso ya para son combates en una media, corta distancia, combates a lo mejor ya más largos, donde ya tienes que ir a pegarte. Yo a día de hoy los chicos que tengo son chicos nuevos, chicos que les estoy enseñando pues lo básico, las manitas arriba, pasito adelante, pasito atrás, y no tengo necesidad de enseñar esas cosas. Sí. Más adelante, cuando llegue ese momento, pues no las descarto para nada, pero a día de hoy pues tampoco las utilizo, porque ¿de qué me sirve a mí que un chavalito me sé para meter ese golpe si no sabe hacer a lo mejor algo más básico como el dar un paso atrás, o llevar las manos arriba, o llevar la barbilla agachada, o ir perfilado? Creo que todo va en función de las prioridades que tú le quieras enseñar. ¿Sabes? Que esto es muy parecido a lo de la famosa manopla de postureo, ¿sabes? ¿Qué me sirve a mí hacer aquí el 8 si luego lo básico que no sabes ni ponerte en guardia? Pues volvemos a lo mismo, que vamos a ir pasito a pasito. Sí, no, pero yo digo ya con bajo experiencia, cuando ya tiene, ya adquiere una experiencia. Sí. Pero él me ha preguntado que si yo esto lo aplico en mi gimnasio. Yo le he dado mi punto de vista y le he explicado el por qué yo no lo utilizo, sino porque no tengo boxeadores profesionales ni boxeadores de estas características. Y los que tengo de estas características aún no están en ese momento de estar trabajando estas combinaciones. Estamos haciendo otro tipo de trabajo. Sí, no. Entiendo que en una trayectoria, el inicio, hombre, tienes al chico, empieza. No le vas a enseñar este golpe. Primero lo que hablábamos, ¿no? Esa posición, esos golpes rectos, ese pasito atrás, ese pasito lateral. Esto creo que es un poquito más avanzado, que lo podemos trabajar y que se puede trabajar en un gimnasio perfectamente también con púgiles con aprendices, bueno, con aprendices, con púgiles que ya estén un poquito más experimentados, que puedan trabajar eso, porque no es relativamente... Es de manual, pero no es sencillo. No es algo tampoco tan sencillo hacer. Ese side stay y doblar con esa mano no es tampoco algo que sea muy típico. No, muy no, para nada, pero por eso mismo me vengo de decir que eso ya es un cierto tiempo. En cambio, seguramente que la mayoría de chicos que nos estén viendo, ¿sabes? Pues sean gente, pues creo bien que está empezando, pero que no tendrán esa experiencia, ¿sabes? De nada, esa consideración a nivel boxístico para hacer este tipo de trabajo, porque lo único que podemos es, si nosotros le aconsejamos a un chico que se está empezando, le aconsejamos hacer este tipo de combinaciones, lo que podemos es llegar a confundirle, ¿sabes? Confundirle y crearles una falsa expectativa, y luego cuando la pretenda, intente aplicarlas, vea que se está llevando mano, o sea, pues esto no es como habían contado. No sé si me entiendes. Perfectamente, es complicado. Y al hilo de esto, Puño, está ahí Tyson, 50 y pico ya, que quiere volver, tal, ese aspecto. ¿Qué opinamos de esto? ¿Creéis en un posible regreso que sea un nivel de exhibición? Hablamos de exhibición, ¿cómo lo veis? Porque parece que está perfectamente en forma. Bueno, parece que está la cosa caliente, tanto por su parte como por la de Holyfield, que parece un enfrentamiento que se tiene que llevar entre ambos. Pues la verdad que estaría bien, creo que va a crear expectación, ¿sabes? A nivel de espectáculo que hace poco realizaron Julián Chávez con Arce, con Jorge Arce, un par de combates de exhibición que levantaron bastante polémica y expectación por este aspecto, con su casco protección, asalto mucho más limitado. Bueno, no hace rememorar un poquito, parece que como si la melancolía de aquellos pesos pesados que pegaban realmente y que nos daban tanta emoción, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Guerrero? ¿Crees apuesta o no apuestas? ¿Te gusta la idea de un combate de exhibición a estos niveles? Bueno, es un combate que tiene su atracción en el sentido, pues, Pablo, que los hemos podido ver en directo en sus mejores momentos, pues es un combate que te llama mucho la atención, pero considero que es un combate que a lo que es al boxeo no le aporta mucho, ¿vale? Esto lo considero más como un partido de fútbol entre soltero y casado, ¿sabes? Ya, su momento ya fue, ¿no? Ahora, lo bueno de la... Yo creo que lo bueno de es aceptar cada uno la etapa que le toca, ¿no? Tú tuviste tu etapa de deportista, de gran campeón, que son unos campeones indiscutibles, pero bueno, ya está. Ahora hay el paso a otras personas. Es el ciclo de la vida. Lo que no podemos estar en todos los sitios, en todos los lados, ¿sabes? Cada momento tiene lo suyo. No sé, yo lo veo así. Sé que soy raro, ¿sabes? Que
que soy muy raro, a lo mejor muchas para antiguos, muy cortarrollos, pero no sé, intento ser un poco realista con los pies en el suelo, que podemos venirnos arriba y un combatazo de esto, pero yo creo, imagínate esas dos personas en la situación que los golpes hacen daño. No, los golpes. Estamos diciendo que no estamos hablando de jugar a fútbol, estamos hablando de un combate de boxeo donde vas a recibir golpes, donde ya la dureza que se tenía al principio, aunque tú lo veas ahí haciendo manopla, una cosa es hacer manopla y otra cosa es llevarte hostias, ¿vale? Que es muy diferente. Tú quieres llegar, no llegas a tiempo, te llega el golpe de otro, aunque en esta situación los dos estarían parejos porque están los dos más o menos en las mismas condiciones. Sí, pero yo creo que tiene uno más a perder que a ganar. Eso sí, va a ganar fama, van a ganar popularidad de nuevo, van a ganar seguramente dinero, pero luego volvemos a lo mismo, que los golpes se los lleva uno. Por supuesto. Sí, hombre, bueno, chicos, yo pienso que es el espectáculo más que nada, ¿no? Es el espectáculo, nos llama la atención por el tema espectáculo. Sí, pero y volvemos por nostalgia, a lo mismo. ¿No? Lo que nos ha gustado el boxeo y hemos conocido Tyson, Holyfield y demás, hostia. Sí, pero ese tipo de espectáculo ese es por más que nada es por el morbo. Es como sí, si ahora ya hacemos, lo he dicho muchas veces, yo ahora monto aquí un combate entre Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez y la peta. Escúchame, y reviento el pabellón. En cambio te traigo a dos campeones olímpicos, dos campeones que saben boxear de la hostia y no llenamos ni la mitad del pabellón. Porque no los conocen. Porque no los conocen, que es el problema, porque no los conocen y la pena. Una cosa es el deporte, una cosa es el deporte, los valores y otra cosa es la farándula. Bueno, chicos, si no tenéis más que aportar, que creo que tenéis muchísimos más, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Con esto despedimos el programa de hoy. Si queréis despedir a vosotros, Guerrero, Puño. Pues nada, ha sido un placer, como siempre, estar el rato con vosotros. Y nada, espero que os haya gustado nuestros puntos de vista. Lo digo, me expreso de corazón, ¿sabes? No lo hago, seguramente si hablara de otra manera me ganaría más seguidores y demás, pero no sería yo, ¿sabes? Por supuesto. Y pretendo ser sincero y honesto. Y lo que digo es porque yo lo he vivido, ¿sabes? No lo he leído en un libro ni me lo han contado. Lo he vivido y lo he sufrido. Muy bueno. Puño, ¿algo más que añadir a este último episodio, a este tercer episodio? Nada, que va. Pues nada, agradecer el ratito tan bueno que he hecho con ustedes, tío, por la tarde. Bueno, pues entonces. Me gusta mucho. Me gusta mucho y lo paso muy bien. Perfecto. Pues con esto nos emplazamos al siguiente episodio, ¿vale? Muchas gracias. Yo también lo he pasado genial, como siempre, con vosotros. Y bueno, hasta el siguiente, campeones, ¿vale? Venga, un saludo a todos. Un abrazo. Adiós.